Good evening. Can you listen? Yes. Come on. Can you listen? Good evening. Yes. 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 Great. Yes. Great. Very good. Hey, how are you today? Good evening. Good evening. Welcome. How are you today? Fine? I'm fine. Yes. I'm fine. Great. Great. Very good. Did you do homework? Yes. 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 Nice. Very good. Okay. Let's see the attendance for today. Let's begin. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. No. Okay. Ana Beatriz Pineda. Okay. Diego Nicolás. No. Guadalupe del Carmen. Okay, Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Is Hugo here? Yes. Yes, okay. Very good. Iris Cristela. Iris Cristela. No, not yet. Irma Stephanie. Okay. Jose Luis Mendez. Nope. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Okay. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina. Present. Yes, you're here. Thank you. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. Not yet. Okay. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Okay. Ah, thank you. Yes. Verónica Lisset. Not yet. Sara Verónica. Present. We missed you yesterday. Welcome back. Okay, Carlos Balmore. Present. We missed you yesterday too. Welcome. Okay, super nice. Very good. Let's begin. Miren, cuéntenme cómo les fue con la tarea de ayer. Cuéntenme, porque recibí muchas preguntas al respecto, por eso pregunto. ¿Cómo estuvimos con la tarea de ayer? Bien. Por ejemplo, yo, teacher, el punto se me olvidaba. Sí, muy bien. Y lo vimos, ¿verdad? Desde el inicio. Sí. Ok, pero sí lo solventó. Sí, sí lo pude arreglar al punto. Ok, muy bien. Y la inicial mayúscula, ¿verdad? Vamos a ver, aquí yo les voy a mostrar. Y eso es lo que hablábamos cuando mencionábamos el otro día, que cuando les tocaran ejercicios de digitar, íbamos a tener que tener pues todos esos cuidados. Entonces vamos a ver acá cuáles eran las opciones que pues tenemos habilitadas acá en la plataforma. Vamos a ver. Number one, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes, okay. Yes. Number one, yes. Thank you. I sleep at night. Capital letter here, full stop here. Y también se me había escapado mencionarles, tengan cuidado que es bien fácil darle doble espacio. A veces acá le damos espacio al inicio y entonces no se la va a registrar. O aquí en medio le damos doble espacio y no se la registra como buena. Number two, he works in a factory, full stop, in capital letter at the beginning. Esa era la única opción para la número dos. Number three, you go to the cinema, capital letter, and full stop here. En la número cuatro tenemos tres opciones. Mire, she doesn't speak Portuguese. She doesn't speak Portuguese. A ver, ¿cuál es la diferencia aquí? No, estamos igual, ¿verdad? Y en la última, porque lo tenemos separado, she does not speak Portuguese. Pero en ambas les pide el punto al final. Luego vamos acá.
Number five, we don't use computers. And we do not use computers. Acá tenemos las opciones que la plataforma les puede tomar como válidas, ¿verdad? Entonces, quiero saber si estamos bien acá. Si no hay preguntas. No question. No questions? Yes. One question. Yes. ¿Cómo mencionó para mayúscula y el punto? Ah, muy bien. Vamos con mayúscula. Se lo pongo en el chat. Capital letter. Aquí está. Capital letter. Okay. Si usted quiere decir minúscula, usted dice lowercase letter. Se lo he puesto en el chat. Esa es la minúscula. Lowercase letter. Y para el punto, usted puede decir period. O usted puede decir stop. Ahí está. Full stop. Ahí estamos. Cualquiera de esas dos. No decimos point porque point lo ocupamos. A ver, vamos a hacer esto. Tenemos el símbolo del punto. En español es punto. Pero ese símbolo usted lo lee como point cuando usted utiliza números. Por ejemplo, 5.4. Ahí está en el chat. Ahí lo lee como point. Cuando es un punto seguido o es un punto final, usted dice period o dice full stop. Y cuando usted lo utiliza en un correo electrónico, por ejemplo, acá, este es un ejemplo, usted dice Elena dot, lo pronuncia como dot, Elena dot Mendez at gmail.com. Entonces, el mismo símbolo tiene tres nombres. Point con números, dot como símbolo, por ejemplo, en correos electrónicos, en period or full stop cuando usted está ya en un párrafo, en una escritura. Are we okay? Okay. Yes? Okay. Very good. Very good. Okay. Nice. Okay. Then we're going to continue. We're going to practice today. We have another topic for today, which is questions. Questions and short answers. But before we move on, we are going to summarize. We are going to review the simple present, affirmative, and negative, because I have some exercises for you. Vamos a ver, no nos hace daño una repasadita de esto. Y vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a ver, mira, estamos acá. Decíamos que affirmative sentences, we are using I, you, the verb in the base form. I walk, you walk, we walk, you walk, they walk. But when you are using he, she, it, we change the verb. We conjugate the verb and then we have he walks, she walks, it walks. Are we okay so far? Yes? Yes. Yes. Okay. Vamos a ver. Decíamos también que la principal modificación es agregar la letra S al verbo. Pero decíamos también que hay algunas excepciones. Anoche no las vimos, las veremos en este momento. Las excepciones son acá, mire, vámonos acá primero. Agregamos S a la forma del verbo en la mayoría de veces. I drink, he drinks. I run, he runs, ¿verdad? La mayoría de verbos solamente se cambia con la letra S cuando usamos he, she, it. Pero se le agrega ES si el verbo termina en doble S, termina en SH, termina en CH, termina en X o termina en O. Entonces tenemos, por ejemplo, veamos acá, mire, vamos a hacerlo despacio. El verbo, let's see,
stress. Entonces, la tercera persona, stresses. Ahí termina en doble S. Si termina en SH, por ejemplo, wash, lavar, vamos con washes. Acá está. ES. Si termina en CH, por ejemplo, watch, entonces vamos con watches. Ahí está. Si termina en X, por ejemplo, veamos, reparar, arreglar, fix. Vamos con fixes. Y ayer decíamos, si termina en O, do or go, entonces agregamos ES, does. Eso es en la primera, digamos, regla de excepciones. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Hello. Hello. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. 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 Okay. Very good. Segunda excepción. Vamos a ver, ¿qué pasa con la letra Y? La letra Y en inglés funciona. A veces como vocal, a veces como consonante. Y eso depende de la letra que tiene antes de ella. Y vamos con los opuestos. Si la letra anterior es una consonante, ella funciona como vocal. Es el caso de cry. Mire, aquí la R es consonante, entonces esta funciona como vocal. Si funciona como vocal, yo la quito, la sustituyo por I latina y le agrego ES. I cry, he cries. Y nos vamos al siguiente caso. Cuando acá, antes de la letra Y, tenemos una vocal. Entonces, ella funciona como consonante. Cuando funciona como consonante, simplemente le agregamos la S. I play, he plays. Quiero saber si estamos bien hasta acá. Yes. Yes. Ok, vale, muy bien. Si quieren, le toman fotito aquí a la imagen para que tengan ahí las excepciones a la mano. Y ahora nos vamos con el uso. When do we use the present simple? Present simple, when we talk about habits, routines, daily activities, or activities that you do every certain time. For example, he visits his friends every Sunday. ¿Verdad? No es todos los días, pero es cada domingo. Entonces es una acción repetitiva. Ahí usamos el presente simple. She goes to school by bus. Es un hábito. Va en transporte público. Okay. Number two, we use the present simple for general truth. Para verdades que no cambian. The sun rises in the east. ¿Verdad? El sol se levanta, ¿verdad? En el este, digamos. Okay. Verdades que no cambian. You are intelligent. Okay? That's true. Okay? Eso no cambia. Vamos. For permanent situations. Para situaciones permanentes. We live in El Salvador. Es permanente. Nosotros no estamos temporalmente aquí. ¿Verdad? Entonces, es algo permanente. Y permanente en un espacio de tiempo. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. I work for Inglés Corporativo. Es permanente, ¿verdad? Porque yo no estoy pensando en irme. Y espero que no. Entonces, es permanente. En ese sentido, es permanente. Porque no hay un plan de que solo sea por 2 semanas, por ejemplo. Ahora, si eso cambia, pues ya no voy a decir que trabajo en tal parte. Pero hasta el momento que cambian, sigue siendo permanente porque no hay un plan diferente. Can you see the context? Yes, right? Okay. Are we okay here? Yes? Yes. Can we continue? Teacher.
Diga, Rodolfo. Desde pequeño he tenido problemas con las conjugaciones de los verbos. Ay, pues hoy lo vamos a superar. Ajá, dígame, dígame. No sé si me puede repetir esta parte del present simple. Sí, con mucho gusto. Vamos a ver, vamos a hacer una recapitulación y nos gracias. Va a servir a todos. Gracias. Cuando estamos ocupando he, she, it, entiéndase por he cuando usa usted Mario, Jaime, Juan, José, Rodolfo, that's he, ¿verdad? O cuando usted usa she, entiéndase por Tatiana, Karen, Elena, Guadalupe, María, that's she. O cuando usted usa it, ¿verdad? Que ahí pueden ser the house, the car, the cat, the dog, ¿eh? Entonces, cualquiera de ellos, usted va a modificar el verbo. La mayoría de veces, usted lo único que hace es agregarle una S al verbo. Eso es lo que pasa. A excepción de los verbos que terminan en doble S, en SH, en CH, en X o en O. Si el verbo termina en una de estas formas, usted le agrega ES. Eso es lo que hace. Ahora, si el verbo termina en Y, usted se va a fijar en la letra anterior a la Y. Si la letra anterior a la Y es una vocal, usted solo agrega S. Pero si la letra anterior a la Y es una consonante, entonces usted quita la Y, coloca una I latina y agrega ES. Básicamente es eso. Eso es resumiendo. ¿Estamos bien, Rodolfo? Yes. Ok, good, good. Bye. Muy bien. ¿Ya le tomaron fotito a eso? Yes. Yes. Ok, good. Nos podemos continuar, ¿verdad? Ok, good. Vamos. Exercise number one. Yes. Write the third person singular of the following verbs. I need a picture. Tomen una foto. Los mando a los breakout rooms por 2 minutos y usted lo que va a hacer es escribir aquí a la par la conjugación en tercera persona. ¿Cuál sería para play? Place. Very good. Y así sucesivamente. Usted va viendo la terminación de los verbos, lo escribe. ¿Ok? ¿Tenemos ya la foto? Yes. 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 Let's go. Let's practice. We need to practice. Vamos entonces a mire. Breakout rooms y me los llevo con. Vamos a hacer 5 grupitos. Vamos a ver. Y quiero ver dónde está Giovanni. Very good. I sent invitation. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. 2 minutes. Only 2 minutes. And then we come back. Okay. Click on join. Please click on join. Thank you. Click on join. Stephanie, ¿recibió la invitación? No, todavía no, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver. ¿Ya la recibió? Ok, se la vuelve a enviar. Ah, ya, muy bien. Ok, entonces tendríamos, vemos los. La última letra de. Ajá. Ajá, las imágenes que ella puso para dirigirnos por eso. Pero yo no la puedo poner en pantalla, no sé. A ver si la puedo compartir yo ahorita.
Okay. Sí, sí. Sí, sí, dependiendo en base a las reglas que acabamos de ver. Por ejemplo, la segunda dice wash. Entonces, según lo que decía, que si terminaba en SS, SH, CH, X, U, O, se le agrega ES. Entonces, en este caso, termina en SH. Tendríamos que agregarle el ES. Washes. El ES, washes. Sí. También esa que dice GOBA. Yes. IES. ¿Qué será TID? TID. Tidy, ordenar. Organizar. Uh-huh. Se le agrega. Thank you. Organizar. Ahí sería IES. Yes. Yes. Enjoy. Enjoy. Enjoys. Enjoys. Uh-huh. Y termina en consonante, dice. Hay que cambiar, dice. Ajá, sí, es, tiene toda la razón usted. Place, go. La primera solo se le va a agregar la S. Correcto, así pensaba yo. Ajá. Y ajá. Ahí, pues, solo se le agrega la... la S la S también. Are we practicing? Yes. Yes. Okay. Tenemos place, washes, que sería, así se pronuncia. Washes, yes. Washes. Drives, flies, flies. Helps, watches. Watches, yes. Likes, yes. Cries, cries. Goals. Goals. Teaches. Teaches, yes. Carries. Yes, carries. Stars. Stars. Starts. Good. Kisses. 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 Tidies. Tidies. Yes, tidies. Enjoys. Enjoys. Emixes. Emixes. Yes, very good. Super nice. Very good. Okay. Thank vamos. You. Yo creo que okay. Me lo llevo ya, ¿verdad? Ok. Ok. Vámonos entonces. Yeah, we are back. 2 minutes. I said 2 minutes. You are done, right? No. Okay. We will work here then. Okay. Okay. The rest, they are coming. Yeah, they are coming. But you were working really, really well. Very good. So that's your like. Very good. Okay. Let's see then. Let's do this together. Here. Okay. Play. What do we have for play? Place, right? Place. It's in the chat. Good. Okay. What do we have for wash? Washes. Washes. Very good. It's in the washes. Chat. Okay. What do we have for drive? Drive. Drives. Drives. Very good. Drive. It's in the chat. Nice. Okay. What do we have for fly? Flies. Drivers. Drivers, no. Escribió, ¿te acuerdas ayer que dijimos drivers? Escribió. Ajá. Escribió drivers. Yes. Drivers es los conductores. ¿Se acuerdan conductores, que ER? Sí. ¿Se acuerdan que ER al final sí. Es la persona sí. Que realiza la actividad? Y aquí es drives. 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 Yes. Okay. Yes. Okay. Then we have fly. What flies. 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 It's in the chat. Flies. Flies. Okay. What do we have for okay, help? Okay. Hello? Helps. Helps. Yes, helps. Yes, very good. Yes, Tania, very good. Helps.
Let's see, next one is watch. Watches. Watches, very good. ES at the end, nice. Okay, like? Likes. Likes. Yes, very likes. Good, likes. Okay, cry? Cries. Very good, cries. Cries. Okay, nice. Okay, let's see what's next. Goes. Nice. You see, goes. Very good. What do we have for teach? Teaches. Yes, teaches. What do we have for carry? Carries. Yes, you have it in here, right? Okay. What do we have for start? It starts. A ver, espere. Pausa. ¿Cómo pronuncian ustedes la palabra que les voy a escribir en el chat? ¿Cómo la pronuncian? Sapo. Yes. Sapo. Nosotros no decimos sapo. Entonces, cuando tenemos una palabra que inicia en S, no le ponemos la E al inicio. Entonces, vamos a decir... Start. Very good. No me digan S. Vamos con start. Okay? Start. A ver, todo el mundo. Start. Everybody? Start. Start. Good. Very good. Okay, what do we have for kiss? Kisses. Very good. Kisses. Good. Kisses. And what is tidy? What's tidy? Tidies. Pero ¿qué es eso? Tidies. What is tidy? ¿Qué es? Organizar. Yes, organize. I tidy my room. Okay, yo organizo, yo limpio, yo ordeno mi cuarto. Y vamos con tercera persona, tidies. She tidies her room. Okay. Mm-hmm. Okay, good. What do we have for enjoy? Enjoys. Good. Ahí sí hay una E. Enjoys. Enjoys. Very good. Enjoys. And then what do we have for mixes. Yes, very good. A ver, estamos repasando lo que vimos en nuestro manual. El día de ayer, ¿verdad? El tema es, estamos empezando para pasar con las preguntas. Vamos entonces el último ejercicio. Take a picture. Y en el paréntesis, mire, complete the sentences with the present simple of the verbs in brackets. En el paréntesis tenemos el verbo que usted va a conjugar de acuerdo al sujeto. ¿Ok? Peter and his friends. ¿Cuál sería aquí? ¿Cómo va esto acá? Goes. Go or goes? Goes. 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 Heart attack. Goes. Really? Go. Porque tenemos, mire, Peter and his friends. Pedro y sus amigos. Es plural. They. That means they. Very good. They go. Peter and his friends go to school by bus. De esa manera, ustedes van a ir analizando acá. Hoy le voy a dar más de 2 minutos, oyen, para que lo termine. Okay. Y luego venimos acá y lo revisamos. Okay. Do you have the picture? No. Yes. Va, rapidito, porque tenemos que regresar al manual, ¿ok? Vamos entonces. Okay. I sent you the invitation. Please click on join.
click on join, click on join. Very good. Please click on join. Nice, nice. Okay, Iris, Jocelyn, please click on join. Natalia, Iris, thank you. No sé cómo compartir. Ahorita. Para que la puedan compartir. Ahí está. Ahí está la compartida, okay. Ya. Okay. Teacher, ¿está por aquí? Yes. Este, ¿nos puede explicar? Porque yo no le entendí cómo vamos a hacer aquí. Usted tiene el verbo en el paréntesis, entonces usted va a ver, sí, al inicio, usted el sujeto, usted va a definir si el verbo va en forma simple o tiene que modificarlo con S, de acuerdo al sujeto. Entonces usted lo coloca acá. La segunda sería elephant, it's. No necesita cambiar it's porque ya tiene elephants. Vamos. Ah, it es el verbo, perdón. Pero ahí está, solo tendría que ponerle la S. ¿No? Sí, ¿por qué la S? ¿Por qué la S? Porque son elefantes. No, porque la consonante. Estamos hablando en plural. Sí, estamos en plural, muy bien. Plural. Entonces, si es plural, solamente pone it, tal cual está acá. Si solo fuera un elefante, ahí sí lo cambia. Si solo fuera uno. Pero acá es plural. Muy bien, muy bien. Very good. Yo no lo entiendo. Caso. Teacher, we have a question. Okay, go ahead. Okay, estamos revisando la segunda. Yes. Tenemos dudas porque dice elephants. Yes. Sabemos que es un animal, pero está hablando en plural. Yes, what is the plural form of it? El pronombre it. ¿Cuál es la forma plural? Ya le dijimos. It. It es, a ver, permítame. Yo le mando en el chat acá. Este pronombre, it. ¿Cuál es el plural de it? It's. No. El plural. Ay, yes. No. No es it's. It's es el posesivo. El plural es they. Ah, ok. Entonces, ese siempre se va a aplicar aunque sean animales. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál sería la forma para they? It. Yes, the same. It doesn't change. Okay. Elephants eat leaves. Me lo quitaron. Leaves and grass. No, that's fine. That's fine. Okay. Thank you. Okay. Okay. Are we okay? Yes, we're okay. Thank you. Okay, you're welcome. Se hizo más pequeña la imagen, compañero. Oh, perdón, perdón. Ahí está. Teaches history. Okay. Our lesson starts at 9 and finish at 3:30. Sí, ¿verdad? Sí. Dice, nuestra lección empieza a las 9 y termina a las 3:30. Allí no le agregamos el ni la ahí. S ni el ES. Number 5. Ahí serían las 5 plays. Sí, no. Play. Sí. No, ese nada más. Number 5. Yes. No S, right? Tom and Jim play. Porque es plural. My, like, it's two people, right? Hey. Tom and Jim play football every day after school. Are we queda okay? Igual, queda igual, sí. ¿Estamos bien ahí? Ah, queda igual. Sí, porque es plural. Okay. Hablamos de Tom y de Jim, de ambos. Okay. Okay. Number 6. Watches. Here, brother.
watches cartoons. Cartoons. Every Sunday morning. Mary and her brother. Mary y su hermano. Yes. Serían ellos. ¿Cuál era la palabra? Esa no la alcanzó a sacar mi foto. What. Entonces sería what, ¿verdad? No sería con S, sino que sería así nomás. Yes. What. Yes. Gracias. Gracias. What. Cartoons. Exacto, Tom y Jim. Play, sí, football play every day after school. Exacto, play. Okay. Play. Uh-huh. Bye. Number five. Yes. Okay. Tom and Jim play football every day after school. Great, yes. Okay. Una pregunta que acabo de ver aprovechando. Okay. El every day en este caso no tendría que ir al final. Sí, normalmente va al final. Aquí es donde termina la oración y esta es como una información todavía adicional. Ok. Ajá. Okay. Pero sí, normalmente todo eso, ayer lo decíamos, ¿verdad? Sí, todas las expresiones de tiempo van al final. Okay. Normalmente. Thank you. You're welcome. Okay. Las seis, ¿verdad? Sí. Mr. Jones is a teacher. Esta sí se le agregaría S, si no me equivoco, porque es tercera persona. Exacto, exacto. Teaches, y su pronunciación sería así, teaches. Teaches, yes. Okay. He teaches history. He teaches history. Yes. Okay. Number seven. Our lessons start at 9 and finish at 3:30. Yes, very good. Because you are talking about lessons, that's plural, right? Okay, start. Finish. Okay. Start, finish. Yeah, good. Without S. Without S, very good. Finish. Which one? ¿Qué significa cuál? Pen. Oh, my pen friend. Okay. Pen friend es de... ¡Eh! Ustedes ni habían nacido. Cuando eran amigos por cartas. Cartas de correo. Que usted tenía un amigo o amiga en alguna otra parte del mundo y por cartas se comunicaban, ¿verdad? Nada de teléfono, ni de internet, ni nada de eso. Pen friend. Uh-huh. Entonces sería lives, con agregaríamos yes, la E. Good, yes, yes. Because it's only one, yeah. Okay. La nueva. Madre mujer. Sería... En la 9 sería what? Wash it? Yes, sería. Eso. ¿Por qué? My. Son dos, no. Ajá, entonces, Mary and her brother. Dos, ¿verdad? Watch. Dos, sí. Watch. Cambio. No se ve nada. No. Solo cuando es he o she. O it, yes. Okay. Anda, búscalo, Lee. Y la 10, John. Voy, que la estoy buscando. Ahorita quiero ver. Sí. Sería... ese que le daría. Ok, me lo llevo ya. Ya estamos terminando. Muy bien. Very good.
ponerlo por allá. Yo ahorita no soy en el libro. Nice, nice. You're finished, right? Yeah, great. Yes. Very good. Yes, we're finished. This time you finish. You are done. Super nice. Okay, let's check together. But everyone is coming. Everyone is coming. Okay, good, good. Okay, let's see here. Very good. This one, you help me, please. Number one, Peter and his friends. Go. Because you are talking about Peter and his friends. That's plural, right? Mm-hmm. Peter and his friends go to school by bus. Number two, elephants. Eat. No S, because elephant is plural, right? Muy bien. El número dos es plural, entonces eat. Okay. Number three. Mire, possessive. David's father works. Muy bien. Estamos hablando del papá de David, ¿verdad? David's father works in a hospital. Very good. Mm-hmm. Number four, the bank opens at 9:30 and closes. Porque estamos hablando de un banco. The bank. The bank opens at 9:30 and closes at 4:30. Are we okay? Okay. Yes. Okay. Yes. Number five. Tom and Jim play. Because it's plural. Tom and Jim play football every day after school. Very good. Number six. Mr. Jones is a teacher. He teaches history. Okay. History. Yes. Number seven, our lessons start at 3:30, porque es plural, our lessons, plural. Okay, number eight, my pen friend lives in Japan. Lives. Very good. Number nine, diga. Perdón, en la número 7. Yes. ¿Es con S o sin S? No, start. Sin S porque lessons es plural. Es plural. Yes. Y ahí eliminamos entonces. Nos queda solo. Nos queda our lessons start at 9 and finish at 3:30. Okay, gracias. Are we okay? Yes. Yes. Okay. Solo queda start. Start. Finish. En el primer espacio va start y en el segundo espacio va finish. Finish. Yes, good. Okay. Okay. Number nine, Mary and her brother lives. No, that's number nine. Mary and her brother. Watch. No ES because Mary and her brother, that's plural. Mary and her brother watch cartoons every Sunday morning. Number 10, John. Tidies. Every day. Mire que bien portado John, todos los días. Okay, very good. Are we okay? Una consulta. Diga. ¿Cuál sería la interpretación de pen friend? Ah, muy bien. Lo que pasa es que esto lo usábamos cuando usted todavía no había nacido. Antes del internet y todo eso, habían amigos en varias partes del mundo. Entonces nos escribíamos cartas y las mandábamos por correo. Entonces esas eran como, ahí no había ni chat, ni WhatsApp, ni internet, nada de eso. A puro lapicero y el correo, ¿verdad? Entonces esos eran los pen friends, ¿verdad? Ajá.
Okay. Are we okay? Yes. Thank you. You're welcome. Very good. Bye, yes, sigamos. Okay. Estamos repasando. Pero no dijo cómo se interpreta. Cómo... No dijo cómo se interpreta. ¿Cómo se interpreta? Ay, Dios mío. Mire, me va a quedar de tarea. Yo le voy a dar una traducción. Oye, me va a quedar de tarea porque no le voy a intentar. Nosotros en el grupo de nosotros lo interpretamos como que era un amigo de Facebook. ¿Un amigo? En la actualidad lo interpretaríamos como un amigo de Facebook, decíamos nosotros. Sí, así podría ser. ¿Verdad? Lo único que no tan moderno, ¿eh? Ok, un amigo de Facebook arcaico. No, yo lo averiguo, ok, yo les traigo la traducción. Ok, sigamos con el repasito de lo que todos estos los ejercicios de ese tema lo hicimos ayer en el manual, ¿verdad? Que es nuestro principal recurso. Este es un repaso únicamente. Vamos acá. Negative, recordando, decíamos que lo que hacemos es agregar el auxiliar. Porque decíamos que el verbo to be es un verbo fuerte y el resto de verbos necesitan auxilio. Entonces tenemos I don't walk, you don't walk, we don't walk, you don't walk, they don't walk. But when we have the third person singular, then we go with he doesn't walk, she doesn't walk. No S here. It doesn't walk because the S is here. You remember this. We are okay here, right? She doesn't not what? ¿Cómo es? Solo he doesn't walk. He doesn't walk. Yes. She doesn't walk. Y aquí ya no hay S porque se lo hemos agregado al auxiliar. Yes. Are we okay here? Yes, very good. Okay. Estamos recordando únicamente lo de ayer. Ahora sí, nos movemos al siguiente tema y después de ese tema acá, nos movemos al manual, que es nuestro principal recurso. Ok, veamos acá. Interrogative. ¿Qué hacemos? Simplemente movemos el auxiliar adelante y cerramos con signo de interrogación. ¿Puedes explicar algo? En español, nosotros abrimos con signo de interrogación. Tenemos la pregunta y cerramos. En inglés, nosotros abrimos con el auxiliar. El auxiliar en realidad no tiene un significado, una traducción. Nos sirve únicamente como equivalente del signo de interrogación de apertura. Y aquí cerramos. Entonces tenemos, do I walk? Do you walk? Does he walk? Does she walk? Does it walk? Do we go walk? Do you walk? Do they walk? Y luego en las respuestas nos vamos con el auxiliar. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. No necesita decir nada más. Y todo esto de yes, I do significa sí. Nada más. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Hasta ahí. Y les recuerdo que cuando es una oración, una respuesta corta afirmativa, no usamos contracciones. Vamos con la negativa. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. No. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. En la negativa sí necesitamos la contracción. ¿Recuerdan eso, verdad? Are we okay? Yes. Did you take the picture? So you can have the resource. Yeah? Okay. Let's move on. Ahora sí, mire, vámonos a nuestro manual y vamos a empezar aquí a practicar ya una conversación con todo lo que acabamos de repasar. Listen to your teacher, read the conversation, then practice. Yes, we're going to practice. Very good. Okay, let's see. This is Janet, Cindy, okay? And then okay. Janet yeah. says, good morning, Cindy. How are you? Let's repeat. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Let's repeat.
Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? How are you? Very good. And then Cindy says, fine. Remember, si usted dice que está bien, no diga bien. Usted dice, fine. 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 I have fine. Many things to do this week. But Katie is very busy. Vamos despacio. Fine. 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 I have many things to do this week. I have many things to do this week. Very good. Aquí, mire. Things. La combinación de la letra TH tiene dos formas de pronunciar. Puede sonar como zapato, ¿verdad? Aquí, things. Things, let's repeat. Things. Saque la lengua sin miedo. Things. Y puede sonar a veces como la letra D, por ejemplo, en mother. Ahí no va a decir usted mother. Es mother, father, ¿verdad? Entonces, mother, father. Formas. Pero acá estamos con things. Everybody. Things. Okay. I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Katie is very busy. But Katie is very busy. Very good. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de alphabet? Decíamos la diferencia entre very y busy. ¿Se acuerdan, verdad? Very vamos a ver. Busy. Very good. Okay, now let's do it completely. Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Katie is very busy. Beautiful, very good. Now Janet says, really? Who's Katie? Really? Who's Katie? Están preguntando, entonces usted hace la expresión, ¿verdad? Really? Who's Katie? Really? Be expressive. Okay? Really? Really? Who's Katie? Okay. Now Cindy says, the new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. A ver, aquí no hay una E, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Schedule. Horario. Her schedule. Her schedule is very tight. Okay, vamos con la oración, las dos oraciones. The new secretary, her schedule is very tight. The new secretary. Vaya, mire, fíjese bien. Be expressive. Aquí arriba decimos fine. Estamos bien. Entonces lo demostramos. Luego, aquí abajo hacemos la pregunta porque no sabemos. Really? Who's Katie? Y aquí estamos ya en tono chambre, ¿verdad? The new secretary. Estamos diciendo que secretary. Y aquí estamos tono drama, ¿verdad? Her schedule is very tight. Pobrecita, tiene el horario bien apretado. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. Y ahora vamos a... Very good. Vamos a extender la información. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Bye. Vamos a ver. Vamos despacio. On Monday,
makes. She writes reports about the production. Very good. Okay. And then Janet says, and what does she do the other days? And what does she do the other days? Seguimos informando. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Okay, vamos a ver. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. On Wednesday, she sends emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Very good. Meeting. Super nice. Okay. She is so busy. She is so busy. And on weekends. Very good. Okay. Vamos a ver. ¿Are we familiar with this vocabulary? ¿Estamos bien con el vocabulario? ¿Hay alguna palabra que quieran que aclaremos? Arranges, arregla o coordina reuniones. Yo tengo una en la segunda intervención de Cindy, donde dice the new secretary. Yes. Here, esa palabra que sigue. Here es el posesivo. Schedule es horario. ¿Cómo se pronuncia? Schedule. ¿La asistencia? Ahorita, sí, vamos con la asistencia. Thank you. Y luego vamos a practicar. Very good. I love you. Okay, very good. Let me see. Here we are. Okay. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Hoy no está Abner, ¿verdad? Okay, Ana Beatriz, Diego Nicolás, thank you, Guadalupe del Carmen, present, thank you, Herbert Giovanni, present, thank you, Hugo Omar, Hugo, que se nos hizo, okay, Iris Cristela, present, thank you, Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. Okay. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan José. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina. Okay, Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Sarai Guadalupe. Present. Thank you. Tania Sarai.
Present. Thank you. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Verónica Lisset. Okay. Sara Verónica. And Carlos Balmori. Present. Thank you very much. Okay. Now we're going to practice, yes, the conversation. I'll send you to the breakout rooms and you are going to practice the conversation, only the conversation. Be expressive, please, okay? Be expressive. Okay, let's see here. Same rooms. Yeah, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Let me see here. Nice. Good, good. Please click on join, click on join. Thank you. Thank you, Diego, Sara, please click on join. Diego, please click on join. Okay. ¿Quién empieza? Voy a ser yo, Hannah. Good morning, Cindy. How are you? Uno agarra el Cindy. Ok, yo agarro el de Janet. Okay. Pero son dos personas, ¿verdad? Yes. Vamos a hacer turnos. Bye. Okay. Las damas primero, entonces. Vale, entonces tomo Cindy y yo. Dos primero y dos después, así practican todos. Sí, la otra compañera no. Ya no. Okay. It's very busy. Busy sería. Yes. But Katie is very busy. Yes, good, good. But Katie is very busy. Busy, yes. Really? Who is Katie? Ah, nice. The nueve secretary. Her, esta palabra se me olvida. Schedule. Schedule is very tight. Tight. On Monday. Schedule. Sería Monday. Yeah. Someone should make it. I have many things to do this week. But Aunt Katie is very busy. Busy. Really? Who is Katie? Katie. Katie, ahí se aplica el cambio, teacher. Yes. Ah, okay. Who is Katie? The new secretary. Her schedule. Very good. Her schedule is very tight. Tight. On Monday, she makes many phone calls to the bookkeeper. And on Friday, she... Ay, esa no la voy a poder pronunciar. Arranges meetings. Algo así. Como que... La última, Janet. Okay. She is so busy. And on weekends. Es todo. Okay. En la otra. Very busy. Busy. Yes. Really? Who is Katie?
the new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, yes. On Monday, she makes money phone call. Later, report about the production. And what does she do the other days? It's very thin. On Monday, she makes many phone calls. Phone calls. Letter. ¿Cómo? Many phone calls. Many phone calls. Let it, yes. She greet. She writes. She writes reports. About the production. Very good. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she, esa palabra no sé también. Arranges meetings. Yes. She is so busy. And on weekends. Aquí, ahorita aprovechando que está acá usted, sí tengo dudas con respecto a la palabra donde dice está el segundo Cindy. Okay. Her schedule. Schedule. Empieza con schedule. No le ponga la E al inicio. Schedule. Okay. Her schedule is very tight. Okay. Y donde también dice about. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Okay. Y también la otra, me dijo esta, donde está la segunda, que dice arranges. Yes. Arranges meetings. Okay. Meetings. Okay, are we okay? Okay. Yes. Nos rotamos entonces con los primeros dos compañeros que lo dijeron. Sí, de acuerdo. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary here is scheduled very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She arranges? She is so busy. And on weekends. Very good, Giovanni. She arranges meetings. Arranges meetings. Arranges? Yes. Meetings. Arranges meetings. Nice. Very good. Okay. Now Karen, right? Sí. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. How many things to do this week? But Katie is very bash. Busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. Yes. On Monday,
She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday. On Wednesday? Oh, Wednesday? On Wednesday? Yes. Okay. She sent so emails to the bookkeeper. And on the Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. And on weekends? Yes, very good. Yes. Nice, very good. Okay, right? Gracias. Okay, me lo llevo. Okay. Beautiful practice. Here's your like. Very good. Super nice. Okay, let's continue. We need to practice more. Here we are. Okay. So this is the conversation. And now we are going to talk about Katie's daily routine. I need you to go over the conversation again and get the information about activities that she does on Monday, activities that she does on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, and on weekends, basado acá, ¿verdad? Si no tenemos información de algún día, no lo ponen. Pero ubiquen, por favor, tomen la información de la conversación y coloquen las actividades que ella hace cada uno de estos días. Vamos a los grupos para que lo puedan desarrollar. Dos minutitos. Hoy no le voy a dar tanto tiempo para eso porque ya se lo saben casi. Entonces vamos a hacer esto y luego regresamos, ¿verdad? Para que continuemos. Are we okay here? Yes? Yes. Okay, yes. Good. Yes, yes. This is going to be quick, I know. Okay, I send you the invitation. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join.
Ready? Yes? Yes. Okay. They are coming. Yeah, they are coming back. Okay. Yeah, I guess everyone is here now. Yes, very good. We are here now. Okay, let's check together. So we have here, these are the activities. Monday, Katie makes many phone calls and Katie writes reports about the production. Wednesday, Katie sends some emails to the bookkeeper. And then we have Friday, Katie arranges meetings. Are we okay here? Yes. Yes? Yes. Yes. Okay, no questions here? Yes. No. No questions. Okay. Okay, very good. Nice. Let's move on then. Okay, let's go back to the book. We are here and now we are going to work on the next page. That means we are on page 22. We are going to practice again about the affirmative statements and negative statements. ¿Verdad? Vamos a practicar un poquito más. Y aquí tienen dos grupos de oraciones que les sirven de ejemplo. She makes many phone calls. She doesn't make many phone calls. He carries boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy sends reports to the to other companies. Cindy doesn't send reports to other companies. It helps workers be on time. It doesn't help workers be on time. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. These are examples. The exercise that you are going to do in this moment is exercise 5. Complete the sentences with the verbs in parentheses. Usted tiene el verbo en el paréntesis y usted lo que va a hacer es colocar la forma correcta del verbo ya conjugado dentro de la oración. Va a encontrar verbos en, para oraciones afirmativas y va a encontrar también oraciones negativas. That's what you are going to do. In the groups again, okay? So exercise 5. Are we okay with the instructions? ¿Estamos bien con la indicación? ¿Tenemos consultas? Okay. No? No. No. Okay, good. Let's go, let's practice. Exercise 5. Okay, same groups. Okay, please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Let me see here. Yeah, good. Yes, thank you very much. Please click on join. Stephanie, ¿recibió la invitación? ¿Se la envío de nuevo? No. Ahorita, ahorita yo se la envío de nuevo. Ahí está, listo. No me llega. No le llega. Vamos a ver si se la envío de nuevo. Ok. ¿Ya? Ok, se le envía de nuevo. Ya. Sí. Okay. Ya, ya la recibí. Ok.
Creo que es mi problema de red, que no me lo permite. No se lo permite. Pero todavía la tiene o le desapareció. Ya di ingresar, pero okay. No lo logro. Ok. Él ordena la oficina. Ahí sería es de ver el si le vamos a poner sería afirmativo. Afirmativo. Porque él la ordena. Ok, entonces ahí lo que tenemos que ver es que si le agregamos algo a la palabra que está en paréntesis. Pero, orders. Sí. Pero debe resistir. Lo que no es dijo de la. Ya, debe haber aquí. El, no cae. Tu destino. Tu. De. Sin. Department. Yo digo que no le tendríamos que agregar nada. Vaya, está bien. Entonces así lo vamos a agregar. Department. No. La segunda. Está haciendo la tercera. Ay, sí, la tercera. La tercera. Hacia la tercera, voy a pasar yo la. Vaya, está bien. Sí, department. Ok. Y luego la otra sería he buys. A record of the merchandise. Así como place, dijimos, ¿verdad? Uh-huh. Play, y solo se le grababa la S. Place. Ajá, solo se le agregaba la S. Ok. Are we okay here? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. Como es she, es notice. Notice. Igual es eso. Notice. Creo que la tenemos lista. Ok, muy bien. En la primera es he orders everything in the office. In the office, ok. En la segunda, Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Yes. Signatures every Friday. Very good. Three, Helen doesn't call. Oh, yes. The design. He decides the department. Department. Department on weekends. Yes, very good. La cuarta, four. She cleans. Yes.
our desk in the morning. Very good. La que tiene uno, la primera. Yes. I write. Uh-huh. I write a list quite with the things. With the things. Yes. We need at 9. ¿Cómo se dice la hora ahí? A.M. At 9 a.m. 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 Okay. Y la otra que tiene uno. Ajá. Mario doesn't keep. Yes. A record of the Merchandise. He buys. Yes, very nice. Sí. Super nice. Okay. Very good. Bueno, me lo llevo. Muy bien, los felicito. Okay. Very good. Okay, we are done, right? Sí, terminamos. Yes. Yes. Okay, very good. Let's check quickly here. Okay, here we are. Vamos a ver cómo estamos acá. Miren. Number one, we have, he orders everything in the office. Orders. Yes. Number two, Amy and Teresa, that's plural, ask for the signatures every Friday. Signatures, las firmas, ¿verdad? Okay. Number three, Helen doesn't call the design department on weekends. Number four, she cleans our desks in the morning. Okay. Number five, que en el libro lo tenemos como uno. I write a list with the things we need at 9 a.m. And the last one, Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Merchandise, mercadería. Are we okay here? Yes. Yes? Beautiful. Okay, very good. Iris, me está manchando mi libro. Perdón, señor. Okay. Okay. No se preocupe. Perdón, señor. Entonces, okay, vamos acá. Next page, that is 23. We are going to read the activities. Oneida Chica's activities, Nelly Pineda's activities, Ricardo Mata's activities, and Max Pinto's activities. And then we have Oneida Chica's and Nelly Pineda do. They do these activities and they don't do these activities. Ricardo Mata and Max Pinto, they do these activities, but they don't do these other ones. And then, cuando ya las hayan leído, nos venimos al ejercicio 3 y vamos a responder las oraciones, ¿ok? Las preguntas, perdón. Entonces tenemos acá, ¿do Oneida y Nelly work with softwares? Usted tiene que chequear aquí, ¿verdad? ¿Do Oneida y Nelly sell antivirus? Usted tiene que chequear aquí, ¿ok? Sí o no. Y usted responde. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí sí le voy a dar un par de minutitos más para que ustedes puedan responder acá y luego venimos y chequeamos juntos, ¿ok? Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta acá? Yes, yes we're okay. Yes. Okay, good. This group is wonderful. Vámonos entonces. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Stephanie y Natalia, me cuentan si recibieron la invitación. Tenemos dificultad ahí, ¿verdad? Natalia, ¿sí nos puede escuchar?
lo escucho muy cortado. Sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver si podemos entonces. Acá y luego la vuelvo a traer para acá. Vamos a ver. Aquí está la siguiente invitación. Y lo mismo con Natalia. Le envío de nuevo la invitación. Nada, Stephanie, todavía nada. Okay. Vamos a ver acá. Intento de nuevo. Okay. Nada. La sacó, ¿verdad? La regresó acá. Eso. Vamos a ver de nuevo. Probemos. Ahí está. Me saca, fíjense. Sí. Intentémoslo de nuevo. Vamos a ver. Ok. Acá. Siempre me otra sabe. Vez, ¿verdad? Vamos a ver, permítame. Vamos a ver. Okay. No la recibe todavía. No, todavía no. Vamos a ver acá. Okay. La misma que estás viendo tú. Esa. Ahí, ¿la puedes ver? Sí, 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 ya, ya lo estoy chequeando. Vaya, entonces sería primero do. Y do. Pero como es afirmación, ajá. ¿Qué? Así quedaría la oración. Sí, le vamos a preguntar a la teacher mejor. ¿Qué tal? A ver, ¿qué pasó? Ok, estamos en la 3. Ok. Do Ricardo and Max get money from sales. Ok. Entonces veíamos acá que Ricardo keep track on the sales y Max receive money from sales. Ok. Podríamos entender que ambos obtienen dinero con las ventas. Podría, eso hace que esta sea
una respuesta positiva. Do Ricardo and Max get money? Yes, I would say yes. Yes, they do. Okay. Mm-hmm. Thank you. Okay. La cuatro. Do Ricardo and Max write reports? Only Ricardo write reports. Sí, solamente Ricardo. Sí, entonces aquí sería negativa, ¿verdad? Mm-hmm. No. 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 They not write no. reports. No, they? They don't. They don't. They Very don't. Good. Iniciales, compañero. Very good. Las primeras, ¿verdad? Sí. Estas. Por eso me salió mal ayer. Por eso lo hicimos. Como bebé. Ajá, entendería que es la respuesta corta. Volvámosle a preguntar a la teacher. A ver, ¿en cuál Vamos está? A aprovechar. ¿En cuál sí, está? Lo que pasa es que hablamos con el compañero que, digamos, en la respuesta positiva, afirmativa, más bien dicho, de la número 3. Sí. Tú, que sería, yes, they get money from sales. Ajá. Si fuera la respuesta corta, solo fuera, yes, they do. Ah, tal cual. Y no se le agrega el complemento, ¿verdad? Sino que con yes, they do, That's ya enough. Ahí es la respuesta. Okay. Sí, y por eso me he regresado, porque hágame el favor, vamos a ver. Do Ricardo and Max get money from sales? Si ellos reciben dinero, ¿puede regresar a las, puede mover, por favor? A ver. They keep track. Ellos dan seguimiento. They write reports. Escriben reportes. Buy new, ellos compran. No venden. Okay, si vendieran, entonces, si vendieran, recibirían el dinero, pero ellos compran. Okay. Y mira aquí, they don't receive money. Oh, entonces es negativa. Sí, ajá, es negativa. Exacto. Estaba la trampa. Ahí estaba la cascarita. Okay. Thank you. Uh-huh. Entonces, compañeros, la 3 es respuesta negativa. Ok, entonces sería no. ¿Terminaron ya? Eso creemos, teacher. Ok, super nice, very good. Ok, deme un minuto y ya me lo llevo entonces a la aula grande y allá comparamos todo. Muy bien. ¿Terminamos ya? ¿Are we done? Terminamos. Yes. Muy bien, yes. Muy bien. Va, me lo llevo entonces para que verifiquemos. Muy bien. Good, good. Muy bien. Me dicen que ya terminamos. Vamos entonces a verificar y continuamos con la práctica. Vamos entonces. Ya se están incorporando los compañeros. Vamos. Very good. Vamos a ver, comparemos entonces qué tenemos. Vamos con respuestas cortas. Acá está. Number one, no, they don't. Are we okay here? Yes? Yes. Okay. Number two, no, they don't. Number three, no, they don't. Number four, yes, they do. Aquí aprovecho para recordarles. Empezamos siempre con letra mayúscula y luego terminamos con punto al final. Utilizamos el símbolo del apóstrofe, no el símbolo de la tilde. Y si es afirmativo, aquí no hay forma de contractar. Y si es negativo, siempre contractamos, ¿verdad? Estamos de esa manera. Entonces, continuamos. Number five, no, they don't. Number six, yes, they do. Are we okay? Yes? Okay. Okay, good, good.
Ok, tenemos todavía un par de minutitos. Vamos a continuar entonces. Estamos acá, mire. Page 24. Now you have here the summary on how to use yes, no questions in simple present. So we have here the questions. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. Or no, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? ¿Qué dijimos ayer que eran policies? Políticas. 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 Lineamientos. Muy bien. Yes, yes. Yes, we do. No, we don't. Entonces, mire, vamos a hacer un ejercicio similar a la tarea de ayer. Aquí tienen ustedes los componentes, the components. Y usted lo que va a hacer es ponerle el orden y agregar el auxiliar para convertir su pregunta. Y luego usted va a responder. Aquí ya le dicen yes or no, usted solamente complementa. Are we okay here? Yes? ¿Estamos bien acá? ¿El complemento cuál sería, teacher? El complemento... Aquí el... Ah, ok. Depende, mire, porque si la pregunta Ajá. dice... Aquí, ver. Do you call other companies? El complemento sería yes, si es yes. You do. Usted se fija en el sujeto y en el auxiliar. Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes, yes. Ok, muy bien. Vámonos entonces, hacemos este ejercicio y luego lo comparamos. Un par de minutitos, ¿ok? Para esta práctica. Ok. I send you the invitation. Please click on join, click on join. Vamos a ver. Ok. Karen, ¿le llegó la invitación? Ok. Karen, ¿le llegó la invitación? No. Vamos a ver, ¿se la envío de nuevo? Le voy a enviar dos, porque necesito regresarla aquí a las 5. Vamos a ver. ¿Qué pasó que me la sacó? Ya se la envié de nuevo. Yeah. Do you work company? Ahí sería la oración. You. Work. Do you work company? Do you... Y la respuesta sería yes. Yes, I do. Yes, I yes, do. I do. Yes, I do. I do. Uh-huh. By do you work company? Company. In a company. In? In, in a company. Yes. Thank you. Va, ese es el complemento para terminar la oración, va. Sí. Yes. Ajá, porque nosotros le vamos a poner you do, work, company. No, do you. Acuérdese que con la pregunta usted empieza con do o con does. O con does. Uh-huh. Work in the company. In do a company. Company. Y la respuesta, ya le dicen yes, entonces usted complementa. Okay. Yes, I do. I do. Uh-huh. Thank you. Sí, la otra sería they checar, creo. A ver. Porque es negativa. Aquí ya está dando, digamos, la respuesta. Ajá. Donde, la ajá, respuesta donde... sería la respuesta sería en negativa. No, ajá, en negativa. Ajá, la respuesta negativa. Ajá. El checa, vamos a ver. They check. Es como checar la sería producción. Como ella, ajá, ella se, ajá, el producto. I buy the new material. Sería
new. ¿Cómo sería eso? Do... I buy the new material. La pregunta, ¿cómo sería? Ah, do I buy? Muy bien. Do I buy the new material? Do I buy the new material? No. Do I buy, sería. Yes. Do I buy, sí. La respuesta, no, I'm not. No, I don't. No, I don't. Ah. Do I Hola. Hola. Sí, se me había olvidado. ¿Qué opinas ahí de la 4? Yo voy a hablar, hablar aquí, pero no me hacían caso. Es que no te escuchaba. Sí, sí, no te sería, sería do I buy new, new materials? No, they don't. Ajá. Y en la otra sería do we listen customer? Sí, ¿o no? Ahorita reviso eso. Do we listen? Ahorita creo que está por acá. Hola, teacher. Hello. Do we listen to customers? Yes, good. Yeah. No sé si en la segunda la hemos, bueno, la he hecho, no sé si ella, tenemos esa duda, ¿verdad? ¿Cuál, cómo hicieron la segunda? Do they check product in the market? Do they check the product? Do they check the product? Solo sería, did they check product? Yeah, no, they don't. Mm-hmm. No, they don't. Okay. Okay, good. Vale, me lo llevo por el tiempo hoy. Okay. Bien. Listos. Ready to check. Yes. Yes. We were, you were born ready. Very good. Vamos entonces, vamos a ver. Ya están viniendo los compañeros, vamos a verificar acá. Ok. Aquí están ya. Very good. Let's see. Number one. Do you work in a company? Yes, I do. Uy. Yeah. Number two. Do they check the product? No, they don't. Number three. Do we listen to customers? Yes, we do. Number four. Do I buy the new material? No, I don't. Number five. Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Are we okay so far? Yes. Yes, ¿estamos bien? Yes. Yes. ¿Verificaron yes. spelling? ¿Cómo lo escribieron? Yes. 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 Perfect, right? Yes. Yeah, great, very good. Super nice. Okay. ¿Puedo ya quitar la, la lámina? Yes. Yes. Ok, very good. Vámonos corriendo. Vamos a hacer la última asistencia de la noche y luego nos quedamos con los 10 minutitos. Hoy le toca a Hugo. ¿Me confirma si podría quedarse esta noche para los 10 minutitos con usted? ¿Hugo está por acá? Sí, creo que sí. Sí, ok. Vamos a ver. Vamos con la asistencia y luego Hugo me confirma. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Hoy nos falló Abner, ¿verdad? Ana Beatriz Pineda. Okay. Yes. Thank you, Hugo. Very good. Diego Nicolás. Okay. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen.
No, no lo escucho. Present. Okay, thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Oh, oh, no lo escuchamos. Thank you. Ya vamos a ver ahí. Okay. Iris Cristela. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. Okay. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego de Carranza. Present. Thank you. Tatiana Gisela Acevedo. She's present. Okay. Yeah, thank you. Verónica Lisette Rivas. No, ¿verdad? Ok. Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. And Carlos Balmore Pinzón. Present. Thank you very much. Mire qué rápido pasa el tiempo. Qué barbaridad. Se nos fueron 2 horas rapidísimo. Y ahora se queda Hugo con los 10 minutos. Thank you very much. That was a great class. And I'll be waiting for you tomorrow. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahora, ahora solo es de selección. Ahora es más fácil que ayer. Oigan, así es que la tarea, please. Y have a good night. See you tomorrow. Good night. Okay, me ayudan acá, gracias. Thank you. Jocelyn, ¿nos ayuda? Vamos a ver. Ya. Muy bien, Hugo. No lo escucho. ¿Qué será? Mire el micrófono que tiene en la esquina inferior izquierda. Ahí hay una flechita a la par del micrófono. Tiene que tener la opción same as system. Select a speaker. Or select a microphone. Headset microphone. Okay. No. Veamos si lo podemos poner acá. Ah, no. No, ahorita ya no lo puedo ver. Está, no aparece. Está cerrada la cámara. Escucha cortado, dice. Okay. Sí, probemos así. Okay.